Ahí tiene la falda. La forma que tiene está muy bonita. Aquí la vamos a empezar a tejer. Ya que están marcadas las mangas, todo está separado. Voy a anudar en este primer grupo de la espalda. Ahí pongo el nudo y empiezo con una cadena de base y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de separación con medio punto, 6 cadenas, medio punto, 2 cadenas, porque aquí tenemos este punto que tenemos que tejer con 2 lazadas, un punto alto, 3 cadenas y medio punto. Así vamos a estar repitiendo 2, 3, 4, 5, 6 en cada grupo de 6, medio punto, 4, 5, 6, medio punto. Debemos de tener 3 grupos en esta forma con 6 y 6. Y este que tenemos en la parte del siguiente motivo, 2 cadenas, el punto alto de 2 lazadas, 3, medio punto, y vamos a continuar con 3, 4, 5, 6, medio punto, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y medio punto. Aquí ya está marcada la manga. Vamos a tejer la cadena de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas para la parte de abajo de la manga. Pasamos el espacio de la manga y en el primer motivo que está marcado, medio punto. Y aquí continuamos repitiendo las 6 cadenas con medio punto, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos el punto, 2 cadenas, el punto alto de 2 lazadas, para que no nos quede ese espacio abierto, 2, 3 cadenas, siempre me equivoco, y medio punto. Vamos a terminar este espacio que tenemos y tejemos las 15 cadenas debajo de la manga y deslizamos en el primer espacio de cadena. Aquí ya terminé la vuelta de cadena. Después de los 15 puntos, deslicé en la primera cadena. Después de la cadena debemos de tener la primera línea de la parte de abajo del cuello. Yo la tengo con 22 motivos. Para la medida que yo estoy tejiendo, necesito esta cantidad de motivos. Usted puede tener menos o más según el hilo y la medida que vaya a tejer. Aquí tengo la parte ya dividida a la mitad. La única base que estoy dejando esto a la mitad, donde unió la línea para ponerla en la espalda. No tiene que quedar exactamente a la mitad, pero la vamos a poner lo más cerca que se pueda de la mitad. Aquí están marcados los puntos, solamente la doblé y marqué en cada lado. Aquí ya tenemos la cadena de base. Voy a empezar a unir al tiempo que voy a ir tejiendo la segunda vuelta. Le voy a dar la base de cómo se va a ir uniendo en cantidades. Anote si puede anotar esto. Como le mencioné, no conté, pero aquí lo marqué. Marcarlo solamente de vista así. Y lo vamos a contar después de haberlo marcado. Este grupo que tenemos aquí lo voy a contar como
el primero de este lado de arriba, 1, 2, y tenemos que contar este punto que está siempre, no sé cómo mencionarlo, pero aquí lo tenemos, este punto no está suelto, depende del siguiente motivo, y son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y de este lado tenemos 22. 22 puntos. Lo mismo que estábamos contando, son 22 en la parte de abajo. Lo vuelvo a colocar a la mitad. Se van a unir dos puntos en cada espacio de cadena. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos se van a unir en estos espacios de cadena. Y aquí los tenemos que contar. Se tiene uno que tomar el trabajo para que podamos seguir haciéndolo bien. Aquí tenemos 3 y 3, 6, 9, 12. Y los que tenemos aquí, 13, 14, 15. Más o menos es la misma cantidad. Y lo que sobra es lo que va a ir en las cadenas. Ustedes pueden poner hasta 3 puntos en una cadena, 2 puntos en la siguiente, 3 puntos en una cadena, 2 en la siguiente. Como quieran que la falda se mire. Quieren que se mire amplia, le pueden colocar en esta forma que ya les mencioné ahorita. Aquí vamos a empezar con este que tenemos aquí. No es nada difícil, es colocarlo como más les guste, como vean que está bien. Aquí voy a empezar por debajo de la cadena, deslizo y tejo 3 cadenas y 2 puntos altos. Ahí tengo los 3 puntos altos. Una cadena y tomo el lazo, los grupos que estén al lado derecho tejidos, porque estos son al lado revés. Pongo el hilo al frente y tejo un medio punto. Regreso al mismo espacio y tejo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena y tomo el siguiente punto. En el siguiente espacio de cadena tejo los 3 puntos altos, una cadena y medio punto. No estoy tejiendo cadena, pero ustedes pueden tejer cadena después del medio punto. Yo prefiero tejerlo así. 1, 2 y 3. Aquí llegamos al grupo que está en la parte que tenemos aquí. Voy a tejer una cadena y tejo el punto alto de 2 lazadas en este espacio de la cadena. Ahí está perfecto. Ahí queda el espacio algo cubierto con ese punto. Y regresamos al mismo espacio de cadena para tejer los 3 puntos altos. Tejo el segundo. 1 cadena. Tomamos el siguiente grupo con medio punto. Y así vamos a estar tejiendo hasta llegar a la marca que tenemos antes de la cadena. Hasta aquí vamos a llegar. Aquí tengo los 2 grupos de 3 puntos altos en este espacio de cadena. Tejí una cadena y tenemos el punto que debemos de tejer con un punto alto de 2 lazadas en el espacio de la cadena. Ahí va a quedar cubierto este espacio y regresamos a tejer en el siguiente espacio
los 3 puntos altos. También podemos tejer 3 grupos en el espacio de cadena para que entren más motivos en la línea. Aquí la cadena y tomo el siguiente grupo con medio punto. Y en el mismo espacio de cadena los 3 puntos altos. Vamos a repetir. Los mismos espacios para seguir uniendo por la parte de arriba. Coloco el hilo y medio punto. Esto lo vamos a seguir repitiendo en esta forma hasta llegar al espacio de cadena. Aquí la cadena, medio punto en el grupo. Y en el siguiente espacio, porque aquí son 2 y 3 cadenas, el grupo de 3. Una cadena y el siguiente grupo. Así vamos a repetir esto que hemos tejido hasta llegar a esta marquita. Aquí llegué donde está la marca y tejí 3 puntos altos para continuar. Voy a darle vuelta al tejido. Aquí marqué estos 2 puntos. Van a quedar en el mismo espacio que tejimos ya lo del frente. Y sobran 7 puntos. Aquí era la mitad. Sobran 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igual acá quedan 7 puntos que vamos a colocar en la cadena de cada lado. Regreso de nuevo para continuar y vamos a estar tejiendo un grupo de 3 con una cadena para acomodar los puntos. Es fácil porque no tenemos nada de base, solamente vamos a ir acomodando los 3 puntos altos con la cadena. Solamente es contar para poder acomodar los puntos. Aquí ya tejí la cadena. Me regreso con los 3 puntos. Ahí está. Aquí corresponde tejer el último del motivo. Aquí tengo la cadena y aquí el medio punto. Me regreso a tejer el grupo de 3. Aquí ya tengo el grupo de 3, una cadena y tejo el punto alto de 2 lazadas. Regreso con los 3 puntos. Una cadena y el primer grupo. Ya vamos a terminar este espacio. Regreso. Los 3 puntos altos. Una cadena, medio punto. Aquí debajo de la manga tengo 6 grupos de 3 puntos altos y continuamos, terminamos el espacio de la cadena y regresamos al siguiente espacio de 6 cadenas y seguimos en forma regular así como estamos tejiendo en la parte del frente y en el espacio de la cadena, así como terminamos ahorita de tejer este espacio, terminamos esta última vuelta para unir esta primer línea de la blusa. Vamos a continuar. Aquí termino la vuelta igual como en el otro espacio. Tengo 6 grupos de 3 puntos altos. Este es el último punto alto que tejí.
y lo deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada esta vuelta que nos sirvió para unir esta primera línea de motivos. Voy a seguir tejiendo las líneas siguientes. Aquí tengo 22 motivos. En la siguiente línea puedo tejer 30, 34 o 36 motivos. Para ir uniendo cada línea tenemos que tejer la misma base de cadenas que tenemos en este espacio de 6 cadenas y aquí 2 y 3 cadenas. Aquí están los mismos espacios y los grupos de 3 igual para unir cada línea. Usted puede tejer este vestido lo largo que guste tejer la falda, lo grande que quiera tejer el cuello o lo más pequeño que quiera tejer el cuello. Aquí tengo la segunda línea de la falda con 36 motivos. En esta primera ya saben que tenemos 22 motivos y en esta segunda línea son 36 motivos. Ok, aquí estoy para la última línea del vestido. De esta forma podemos continuar o en esta segunda línea también se puede hacer en esta forma, que es lo que hice. Aquí tengo 5 motivos para agregar en este lado. Aquí son 2 y 2 y este que tengo a la mitad. Para calcular que quiero 5 y 5 en cada lado, aquí igual tengo 2 y 2. Esto los voy a colocar en esta para ir figurando que voy a meter 10. En total, agregar 10 a los 36. Aquí está este. Cada motivo van dobles. Este es el que estoy terminando ya para unir. Este va a ir con este. Se va a ir estirando para poder ir poniendo en cada uno. Ahí está este. Y aquí tenemos el último. Ahí está el último. Y aquí tengo los 5 extra que voy a colocar, que van a ser un total de 10. Están 2 y 2 y 1. Si usted quiere poner 3 y 3 en cada lado, así los va a ir colocando para figurar lo que va a entrar en estos 36 motivos que tenemos. Si tiene dificultad en cómo irlos uniendo, aquí le voy a explicar. Ok, aquí está este motivo, es el que voy a terminar. O sea, me falta este y me falta este último. Cuando esté terminando este último grupo, voy a unirlo a este. Es más fácil dirigirse por lo que está en este lado. Aquí está este grupo que es el que voy a unir a este y así me voy a ir guiando por este poco a poco, despacio lo voy tejiendo, lo voy acomodando y así lo voy a terminar para unirlo. Ya tenemos la base perfecta para unir los últimos motivos. Ahorita le digo la cantidad en total que tengo en esta tercera línea. Les voy a explicar en una forma muy sencilla de cómo unir una línea con la siguiente. Aquí tenemos 22 motivos, pero solamente se van a unir 11 motivos porque son los que están en la parte de abajo y se cuentan dobles, 2, 4, 6 y así hasta tener los 22, pero solamente se van a unir 11. Porque los 11 los tenemos en la parte de arriba. En esta primera línea y en las siguientes líneas, en esta parte de abajo de cada línea, vamos a tener 1, 2 y 3 espacios en cada motivo. Aquí donde tenemos el punto alto es un solo espacio, porque se están tejiendo solamente 2 grupos, igual que los 2 grupos en las 6 cadenas y los 2 grupos en las 6 cadenas. Así de que tenemos 3 espacios en cada motivo. 3 espacios en cada motivo.
vamos a multiplicar los 11 motivos por los 3 espacios, que van a ser 33 espacios que vamos a tener en la primera línea. Ahí que quede esto bien entendido, tenemos los 33 espacios y en la siguiente línea van a ser, o más bien en la siguiente línea son 36 motivos, pero se van a unir solamente 18. 18 en la parte de arriba y 18 en la parte de abajo. En esta parte de abajo se van a contar en forma diferente. Se van a contar por los grupos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y el punto alto 4. Es 1, 2, 3 y 4. 4 puntos que se van a contar porque están 2 puntos en cada espacio. 2 puntos de abajo en cada espacio de arriba, porque si no quedaría esto muy estirado. Ya les indiqué cómo se van a contar. Acá arriba tenemos 3 espacios y abajo tenemos 4 espacios que se van a unir, que se van a contar. Aquí lo tengo anotado para que haga también sus notas. 22 motivos, son 11 motivos que se van a unir con 3 espacios cada motivo, que son 11 por 3 son 33. Y en la parte de abajo tenemos 36, que la mitad, que es lo que se va a unir, son 18 motivos por 4 espacios. Ya les mencioné, son 4. Son 72 espacios que tenemos en los 18. Ahora vamos a dividir los 33 entre los 72 para poder hacer esta unión que tenemos aquí. Van a ser 2 espacios y sobran 7. 2 espacios en cada uno de los 33. Estos son los 33, los de arriba. 2 espacios en cada uno. Sí, dos grupitos en cada uno. Y sobran 7. Esta es la primera línea para unirla a la segunda. Y aquí tiene la forma que se agregaron los 7 como un aumento. Aquí está el aumento. En este todos tienen 2. Cuando no está la marquita tienen 2. Aquí donde tengo la marquita tiene 3. Aquí donde tengo la marquita tiene 3 grupos. Y la marca la puse más o menos en forma proporcionada. No conté, solamente los intercalé, las marquitas, que son 7 puntos que se aumentaron. Y así vamos a seguir con la tercera. Ok, esto ya es lo último. Esta información que les voy a dar para unir esta tercera línea con la segunda línea. Si en esta segunda línea tenemos 36 motivos, son 18 motivos los que se van a unir. 18 motivos por 3 espacios que tiene cada motivo son 54 espacios. Y la parte de abajo, la última, que es la tercera línea, son 56 motivos y son 28 motivos que se van a unir con esta línea. Por 4 espacios, porque tenemos 4 espacios que se van a unir. Los 28 por 4 espacios son 112 espacios. Y los vamos a dividir, los 112 espacios, por los 54 que tenemos de la parte de la línea de arriba. Y nos da 2 puntos en cada espacio y nos sobran 4. Estos 4 los estoy colocando en cada lado
en la parte de la espalda y la parte del frente. Son cuatro puntos que sobran. Y los dos puntos, aquí están los dos grupos de tres, los dos grupos de tres, para ir tomando dos puntos que son los que nos da arriba en la división. Es solamente que identifique el punto como está, que los multiplique y los divida. Y todo lo demás es fácil para hacer de este tejido cualquier prenda. Aquí solamente hay que perder las puntas, asegurarlas bien. Ya está todo terminado. Ok, ahí tenemos el vestido terminado. Ya le coloqué este listón. Si usted no se lo quiere poner, también ya no se necesita, pero quería ponerle algo para que se viera la forma separada de cada línea. Está precioso. Me gustaría saber si lo tejió, en qué medida. Cualquier pregunta, aquí estoy con todo gusto. Disfrute este tejido. Está precioso. No se le olvide compartir el video. Se puede suscribir si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo, me da gusto para que usted reciba todos los proyectos que tengo para los siguientes tutoriales. Muchas gracias. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Un abrazo. Gracias.